Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Guardian's Tale. Vamos a ir directamente, ya estamos mejorando el mesón para subirlo al nivel 4 y tengo el resto ya puesto al máximo de lo que puedo, que es nivel 3. He estado con el héroe, aumentando los despertar que se pueden, ¿vale? Ya veis que lo tengo bastante crecidito y no me entretengo más. Vamos con las misioncitas de aventura del mundo 4, las que teníamos ahí paralelas que todavía no hemos hecho. Así que vamos a comenzar con eso. Ya tengo configurados varios equipos para ir cambiando los personajes. Por ahora voy a ir siempre con este de principal, ¿vale? ¿Por cuánto más tiempo? Obtuvimos un trabajo gracias a ti, así que no voy a aguantar el papel mucho más. Tenme paciencia, tomaremos un descanso al terminar el trabajo. Deberías haber parado este trapicheo mercenario. Justo a tiempo. Colega, ¿has oído la historia? Sí. Normalmente nos encargaríamos, pero le daremos la oportunidad de ayudarnos y recibir parte de la recompensa. Este camino se divide en tres. Vale. Seremos más eficientes si nos dividimos y lo buscamos. Vale, yo tomaré el camino de ahí abajo. Vosotros, Trutamundo, tomáis el camino norte. Vale. Emi, es hora de una misión especial. Hay una fiesta preparada para ti justo ahí enfrente. Vale, maestro. Muy bien, vamos allá. Buena suerte. Vale, no entiendo nada. ¿Esta será nuestra próxima personaje? ¿Qué opináis? Ah, que tengo que ser discreto. Vale. Muchísimas gracias por salvarnos. Lo he hecho sin querer. Vale, aquí es lucha normal y corriente, como hasta ahora. Vale, tengo que ir por abajo. Es un monstruo. Esto es todo lo que podéis hacer, blandengues. Esto no es nada, entretenedme un poquito más. Ja, 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 ja. Ojito, amiga. Haced de cuenta que no habéis visto esto, a menos que queráis 2 metros bajo tierra. Lo siento, haced de cuenta que no habéis visto esto. Lo primero vamos a buscar al maestro. Vale, tengo que sacar a estos. Corred. Vale, entiendo que aquí vuelvo a donde estaba, efectivamente. Ya chocándome con... A ver... Se ha pirado, ¿eh? Vale, nos ayuda esto también. Vale, perfecto. Por aquí volvemos por donde estábamos. Está cerrado ahora. Y por aquí abajo también. Buah, esto es jugársela, ¿eh? Mierda. Pues complicado. A ver qué quiere este. Plan perfecto, echaría una cabezadita. Ahora que Amy... ¿Eh? Tú me has asustado. ¿Qué haces aquí? Has vuelto, eres de lo que no hay. Creo... A ver... Oído que ibas a hacer la siesta, ya hacía todo el trabajo. No, para nada, mira esto, fuego. ¿Vas a usarlo para abrir la puerta de abajo? Uy, 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 uy. Por los pelos, dice el otro. Vale, abrimos esto. Ahí hay una llave que nos la dará era abrir esto, supongo. A ver. Estoy viva. Se nos abre la llave. A ver, coge la llave. No sé dónde tengo que ir con esta llave, la verdad. No puedo correr. Vale, pero aquí es enfrentarme. Metí la llave. Vale, perfecto. Ué. ¿Y si les tiro a estos una bomba? A ver qué pasa, a ver qué pasa. Ah, vale, solo si me pilla a mí. Mierda. Pero te giras justo cuando... Bueno, tío, no puedo ni ver tu... esta. Se gira, se vuelve... Vale, vale, vale. Cofrecito gigante. ¿Qué nos llevamos? Trabuco, guantelete de araña negra. Por favor, que alguien nos ayude, Pánfilos. Nadie va a rescataros, ¿qué dices? Sí, estamos aquí para salvarles. Fua, qué fácil, es que estoy muy chetado, Tengo ganas de pasarme toda la historia para poder seguir jugando y aumentando cosas, pero voy haciendo las cosas que puedo. Muchísimas gracias. No es nada de otro mundo. Toma poder invasor. Y el trapicheo este. Vale, nos hemos quitado esta. Vamos a la siguiente. Ah, no, esta ya la hice, ¿no? Parece... No, la que falta es esta. Parece que falta esta. Joder, no tengo ninguno positivo. Bueno, al menos estos. Nos vamos a llevar a la cazadora. Monstruo, monstruo. Nivel 70, Ah, esta tía, ya me acuerdo. Nos volvemos a encontrar, a que debo el honor, derrotaste tú a los invasores, no me dejaron opción, vale, nos volvemos a encontrar, a que debo el honor, tú y yo aquí ahora, tienes gran sentido del humor, quizás debas entrenar un poco más antes de desafiarme, déjala en paz, vale, parece que tengo que estar ahí... Todo el rato tocándole la moral. Tienes miedo, pelea cobarde. Deberías saber cuándo parar. Estoy cansada de andar de coña. Basta de cháchara, acabaré contigo. Vamos a ver. No entiendo a la juventud de estos días. Game over. Punto inicial. No es posible vencerla. Nivel 70. ¿Cómo la venzo? Vale. Vamos a pasarlo rápido. Voy a intentarlo una vez más, pero yo creo que es imposible. Enseguida me mata todo. que son inviables. Vale, no tengo opción. Vamos al lobby. Esta no tengo opción de vencerla. Vamos a recoger, ya que estamos aquí, vamos a la aventura y vamos a hacer... Bueno, ya ahora voy con esta. La misión... Vale, puedo romper esto. Que esto es de seguir para adelante, coger la experiencia y ya está. Vamos a seguir. Nivel 27, me lo cargo. Bastante easy. Es que nivel 70, chicos, inviable, ¿no? No va a haber nada, pero bueno, por si acaso nos curamos. Mierda. Y poquito falta, poquito falta. Joder, vaya sencillez. Y esto ya se baja. Vale. Seguimos para adelante y bastante easy. Y ya llegamos al mundo 5. Mundito 5. Bueno, mundo 2, fase 5, vamos a decirlo bien. Vale, vamos a un momento. Esto, no quiero esto ahora mismo. Confirmo. Lo que quiero es... Vale, en esto, en las misiones, no quiero esto ahora mismo. Joder, siempre me pasa igual. Si quiero cambiar de aventura... No quiero lo de leyenda. Imperio Ra. Vale, modo historia. Adquirimos esto. Modo grieta. No, no quiero esto ahora mismo. Joder, quería irme al mundo 1. Detalles. Bueno, no soy capaz ahora. Diario. Bueno, pues nada. Pues lo voy a... Ah, capítulos. Aquí está, coño. Canterbury. Creo que tengo una misión que me falta por hacer. A ver si lo encuentro. Por lo de los... 5 de estos. Pues no. Mira, aquí me falta algo por conseguir. Vale. Y bueno, estos ya serían mucho más sencillos. Vamos a... Pensé que me quedaba una misión por conseguir hacer. Porque había que gastar los cubos amarillos. En su momento no quise, pero se ve que no. Así que nada, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya divertido. Es un capítulo... así un poco tal, yo creo que lo subiré a continuación del otro. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente capítulo, no me falléis.